Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí está la oposición planteando una discusión, planteando argumentos. Aquí está Movimiento Ciudadano completo, planteando argumentos para discutir de frente. Hoy la dirigencia de Morena nos pone en cárteles como traidores al más puro estilo de los gobiernos fascistas, poniendo en riesgo la integridad de las personas que tratamos de dar discusiones con seriedad. Amalia García, un referente de la izquierda democrática de este país, vino a decirles que apoyaba la reforma que hoy se presentaba. Amalia García, un referente por el cual estamos profundamente orgullosos, vino a decir que apoyaba esta ley, la apoyaba en principio. ¿Y saben qué? Amalia García no fue escuchada siquiera. No sabían que Amalia García estaba apoyando el principio de la rectoría del Estado sobre los bienes valiosos. No la escucharon. No escucharon a Amalia García. Pero está muy bien, porque ¿saben qué? Aquí vamos a seguir con argumentos, con evidencia, trabajando con toda la fuerza y defendiendo las causas correctas. Las vamos a defender con valentía, con inteligencia y con argumentos, no con adjetivos, las vamos a defender con argumentos. Y la reserva que hoy presento es para hacerles notar que la ley, las modificaciones que hoy presentan, es inconstitucional. No se puede prohibir en una ley una concesión. Se tiene que hacer desde la Constitución de nuestro país. Hagan por lo menos bien el trabajo legislativo si quieren que trabajemos juntos, si quieren que argumentemos. Yo insisto, la rectoría del Estado nos parece fundamental. El desarrollo de una economía desde la socialdemocracia nos parece fundamental y por eso el papel del Estado es fundamental. Pero lo que aquí están haciendo está fallando a los mínimos principios legales y por eso va a ser inconstitucional al final de cuentas. Ojalá pudieran considerar la reserva que estoy proponiendo. Muchas gracias, es cuanto.